Buen día amigos del podcast del Rojinegro, sean bienvenidos el video previo al partido de esta tarde noche allá en Sandy, Utah. El Real Salt Lake recibe a los Rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la jornada 2 del grupo Oeste 8 de la Leagues Cup. ¿Cómo estás, Freddy? Buen día. Todo bien, estaba muy nervioso porque estoy en un grupo de venta de jerseys y estaban haciendo una subasta por playera. La playera del Atlas. Pues ya la tengo, pero estaba nervioso, pues, nomás por. Ya después me di cuenta que ya habíamos ingresado. Pero bueno, aquí estamos, Kikazo. Listos ya, nerviosones. No te digo que no. Ya antes no me ponía nervioso, pero ya ahorita sí. Espero que le vaya bien al equipo rojinegro. Vi que mucha gente hizo el viaje también. Un saludo, por ejemplo, al buen. A Isra, el pato, el mendigo capo de acá de la gente de Atlas de Zapotlaneo que se fue para allá y ahí anda ya en Utah. Lo vi en Atlanta y dije, pues, ¿qué anda haciendo en Atlanta? Pero dije, no, pues ahí debe haber sido la escala. Ajá, y se fue a ver al el Chelsea contra el América, allá al Mercedes-Benz y luego ya pasó a Utah. Y bueno, pues ojalá que veamos un buen juego hoy. Y ¿sabes qué? Más que la victoria como tal, que se vea mejor poquito el equipo, porque, híjole, no me termina por agradar, pero le doy el reconocimiento que se merece. Sí, o sea, no vamos a esconder de que el equipo sigue sin convencer. O sea, creo que este equipo tiene mucho por mejorar, pero la mejora puede venir gradual a través de los resultados positivos que está acumulando. 3 victorias de forma consecutiva, 2 de liga y la de Leagues Cup del pasado sábado en contra de Houston Dynamo. Y la matemática está muy simple para Atlas. Si Atlas gana, clasifica, es automáticamente primero de grupo y se estaría enfrentando o al Toluca o al equipo de Kansas City, dependiendo el duelo que afronten estos dos equipos el próximo, no me acuerdo si sábado o domingo, y ahí se definiría quién es. Si es contra Kansas City, pues evidentemente sería en Kansas, en el estadio del Sporting Kansas City. Si es en Toluca, pues a ver a dónde se le antoja la Leagues Cup de poner ese partido entre Toluca y Atlas. Y si Atlas empata, tiene de dos sopas. Si empata y pierde los penales, todavía podría no ser líder de grupo y pasar como segundo lugar y se enfrentaría al América. Y ese partido sería en San Diego, en el Snapdragon. Y si termina ganando Atlas en penales, también ya asegura el liderato del grupo 8. Entonces, esa es la matemática. Está bastante sencilla y simple, pero el duelo no es así de sencillo y de simple porque te enfrentas al equipo más goleador de la Leagues Cup, de la MLS, solamente por debajo de el Miami, es decir, el Real Salt Lake es el más goleador de la Conferencia Oeste, presumiendo a 2 jugadores que tienen más de 10 goles, el caso de Arango y el caso de Gómez, además de Diego Luna, que tiene doble dígito en asistencias. O sea, este equipo es potente, Freddy. No, y ¿sabes qué? O sea, es una prueba importante para Atlas en la parte defensiva, porque ahí sí el equipo se ha visto muy bien, y en la parte de que pues únicamente ha recibido pocos goles en los últimos partidos. O sea, son, sí. ¿Qué son? 4 anotaciones, 2 con Juárez, Tigres 1, Santos no recibió, y Puebla otros 2. Entonces, son 4 anotaciones, o sea, es un gol por partido, pero va a ser algo importante porque también en el tema defensivo con Beñat era un bodrio el equipo. Ahora se ha mostrado más fuerte, más sólido. Digo, ya en el X-Cup no le marcaron contra, digo, también por mucha suerte y por San Camilo Vargas. Pero me parece que hoy va a ser una prueba muy compleja para el aparato defensivo de Atlas, porque sí es contener uno de los mejores equipos de la MLS y que también es un equipo que se mantiene a través de 3 jugadores, como lo mencionaste, que son pilares en el equipo y que son ellos los artífices de que el equipo esté tan bien. Porque en ocasiones, Quique, hemos visto que hay equipos que juegan muy bien, pero no tienen un solo goleador o no tienen un solo jugador esto por el que sí pase todo. Que esto sí. Entonces, esto sí, hay elementos de cuidado, hay elementos que tienen que levantan la mano para que puedan convertirle una fiesta al Atlas. Y bueno, esperemos que sea el partido en el que se podría decir como una graduación. Porque, a ver, también Houston no era un flan.
ya te tocaron estos, ya te tocó Tigres también, y con esos tres no perdiste. Entonces, creo que hoy va a ser un verdadero golpe en la mesa de autoridad, tanto para la Liga MX si llega a ganar Atlas, o sea, como para decir, el Atlas ahí está. Porque miren, uno lo ve en ocasiones como de, no agrada mucho el equipo, pero ayer que platicaba, por ejemplo, con uno de mis jefes, y lo comenté ayer también en el live, pues es que también no tiene para más, o sea, está sacando agua con lo que hay, pero sí creo que puede jugar mejor, eso Sí, sí. puede jugar mejor. Vamos a ver si hoy ya le dan minutos a Mauro Manotas, que nos comentaba la gente que estuvo por allá en Houston, que estaba como pues bastante ansioso de jugar porque era el equipo donde pues se dio a conocer en el fútbol. Para el Houston Dynamo no se dio la oportunidad, entonces hay que ver si puede jugar. También Nervo, que ya estaría disponible después de la torcedura del tobillo que le ocasionó la esguince. Lo de Yuka todavía va poco a poco, y de ahí en más, pues todo el equipo estaría con posibilidades de jugar. Habrá que esperar la alineación, si hay rotaciones o no. Creo que en tiempo de descanso pues está bastante aceptable. El partido fue el sábado y ahora es el jueves. Son cuatro días de recuperación y de preparación, entonces yo creo que no debería de haber tantos cambios en la alineación para esta noche. Y recuerden que el partido es a las 7 de la noche, tiempo de aquí, del centro de México, para que estén al pendiente. El partido en hora de los Estados Unidos, de Salt Lake específicamente, también es a las 7 de la noche. Si están viéndonos en California, es a las 6 de la tarde. Y si nos están viendo en el este de los Estados Unidos, todo el lado de Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra, es a las 9 de la noche. Y el partido aquí en México se puede ver a través de TV Azteca. En Azteca 7 va el partido en televisión abierta para que ahí lo puedan disfrutar, o si no, también lo pueden ver en el MLS Season Pass de el Apple TV. Ahí la transmisión, la verdad que es muy buena, muy pocos anuncios, gran calidad de la imagen, y Sí. ahí la verdad es que lo poco que puedes disfrutar de ver este tipo de partidos contra la MLS es ese tema de las transmisiones, que son muy buenas. Y también igualmente en Estados Unidos se puede ver en el MLS Season Pass y a través de TUDN. Y ya les decíamos, Atlas ganando asegura el liderato, empatando tiene dos sopas: esperar o ya clasificarse si ganan los penales. La verdad que es bastante factible que Atlas pueda clasificarse, y los cruces son contra el líder del grupo de Sporting Kansas City, Toluca y Chicago Fire, o contra el América. Vámonos, Freddy, tu pronóstico para esta noche. Yo creo que me gusta para un 2-1, así cerradón, y que el Atlas vaya, empiece perdiendo y le dé la vuelta. O sea, me gustaría así. A lo Muy bien. mejor ando muy motivado, jugué mucho FIFA. No te creas, no he jugado, no tengo FIFA, pero eso siempre decía cuando andaba así como que muy, muy saleroso en ese tema, pero bueno. Yo creo que Atlas lo va a empatar y va a ganarlo en la tanda de penales con, evidentemente, San Camilo Vargas, don Camilo Vargas teniendo actuación espectacular por la tanda de los penales, y así le daría con nuestros dos pronósticos diferentes, pero al final logras el cometido de ser líder del grupo y ya esperar a Kansas City, a Toluca o a Chicago Fire. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por acá. Vayan a ver todo el material que hemos sacado esta semana: conferencia de prensa, un mañanero, el programa en vivo del día de ayer, y los esperamos como a 9:30, 10 de la noche. Están pendientes de las notificaciones en el canal con el programa post a este segundo y último partido de Atlas en la fase de grupos de la Leagues Cup. A nombre de Beto Ábalos, Freddy Olivares, Enrique Ortega los saluda. Pasen un muy buen día y ojalá los rojinegros clasifiquen a la próxima ronda de la Leagues Cup. Bye.